Solo existen dos tipos de aficionados al fútbol, los madridistas y los amargaos. Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre el respeto, la admiración, el amor que le tienen en algunos países al Real Madrid y el odio, el irrespeto, el antimadridismo extrañamente operante en otros, y vamos a tratar de buscarle una explicación. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Después de esta fantástica temporada que hemos tenido, que realmente provoca admiración en propios y extraños, es que no sería normal que la gente no reconociera el mérito, el pundonor, la entrega, el sacrificio, los valores que ha representado el Real Madrid en esta temporada absolutamente fantástica, irrepetible, que guardaremos tatuada en nuestra memoria para siempre. Y me he encontrado varios ejemplos de unas cosas y de otras. Es increíble cómo, si te vas a Francia, ves televisiones, a pesar de que el Madrid ha eliminado al representante francés, al Paris Saint-Germain, de muy buena lid, te encuentras televisiones en Francia haciendo dos documentales sobre el ADN madridista, sobre la leyenda, sobre la mística, sin menospreciar en absoluto el asunto. O te vas a Inglaterra y te encuentras rivales que encima han pasado por el Barcelona, como Thierry Henry, y te hacen declaraciones como esta. When you play in Spain, like I did, they sing all the time, I see Ghana in Madrid. They find a way to win. It doesn't matter how they win, they find a way. One second, as long as the ref doesn't blow the whistle, they do believe that they can win it. If they're behind a team in the league also, the same thing, 10 points, 15 points, this place and this town does believe that they can win it. And trust me, I'm from the other part of Spain, because I played for Barcelona, as everyone knows, but this club always believe that they can reverse a tie. What you saw today is a team. At one point, you need your team and your bench to make sure that maybe a Benzema is going to win you the final, or maybe, as he did, win you the game tonight. Rodrigo happened, Camavinga happened, everybody happened. Nacho, I thought it was going to be maybe a problem for Madrid tonight. He was outstanding. This is why this club always find a way. This is why this club has 13 Champions League. Y esta es una declaración que hace después de la semifinal contra el City. O sea, no es, por eso dice 13 en lugar de 14, pero se nota en su voz ese sentimiento de admiración, a pesar de haber pasado por el Barcelona 3 años en el Barcelona de Pep Guardiola, a pesar de que yo recuerdo uno de los partidos más frustrantes que recuerdo fue en el 2006 contra el Arsenal de Thierry Henry. Nos tocaron en octavos de final y nos eliminaron ganándonos 0-1 en Madrid y un 0-0 en Londres. A pesar de todo su historial, que podría hacerle, pues eso, por su pasado, generar un cierto antimadridismo, Thierry Henry destila admiración por lo que hace el equipo. Quizá por haber sido jugador, pero es así, se le nota que entiende lo que es el Madrid, entiende que el así, así, así gana el Madrid es un estilo de vida más allá de cualquier desprecio que puedan hacer los que lo utilizan despectivamente. No, es esa forma de no rendirse jamás. Entiende que incluso jugadores a los que él pensaba que podrían no tener el nivel se ponen la camiseta y resultan magníficos. Ese nivel de admiración contrasta contra lo que vemos en medios de habla hispana. En España se puede entender ese odio antimadridista porque realmente el Madrid, ya lo decía Bernabéu, es el precio que tienes que pagar, la envidia es el precio que tienes que pagar por ser el mejor, pero el caso es que siempre han ido un poquito más allá, han ido ya de la envidia al odio y al desprecio de muy mala manera, porque había muchísimos grupos mediáticos, empresariales, grupos de dinero que siempre han intentado arrimarse al Madrid para tratar de controlarlo, porque realmente entienden del poder de atracción. Ser presidente del Real Madrid es mucho más importante que ser presidente del gobierno a nivel de notoriedad mundial, y es algo
que cuando no han podido hacerlo, pues han tratado de destruir al equipo. O sea, si no lo puedo controlar, es para mí o para nadie, como diría Shakira en aquella canción. Shakira, pobrecilla. En fin, se ha entendido ese nivel de destrucción que han intentado desde España. Y luego el asunto es cómo lo han trasladado a Latinoamérica. Porque esto no siempre fue así. Yo recuerdo tiempos en los que en Latinoamérica por el Madrid había auténtico respeto y veneración prácticamente en la totalidad de los países. Recuerdo mucho por mi edad el asunto de cuando estaba Hugo Sánchez en el Real Madrid. Yo recuerdo después de cada partido la televisión mexicana entrevistaba a pie de campo al ídolo mexicano, a Hugo Sánchez. Eso hizo crecer en México el asunto. Y yo no entiendo cómo se extendió el antimadridismo posteriormente, sobre todo en países como Argentina. Yo en el canal de YouTube, si os digo algo, tengo más seguidores latinoamericanos que españoles. De hecho, España ocupa el tercer lugar después de México y Argentina en visualizaciones, con lo cual, siendo un canal madridista, entiendo que hay más interés y existe el madridismo americano. El American Madridista es una realidad que está ahí. Sin embargo, en los medios, tú te paras a ver ESPN, Fox Sports o algunos otros medios, te daría la impresión de que en Latinoamérica se odia de manera generalizada al Real Madrid. Afortunadamente, esto está cambiando, pero no es, tampoco podemos negar que estos medios han permeado en la sociedad una especie de antimadridismo absurdo, que no acabo de entender bien de dónde viene, pero puedo especular. Quizá vosotros me podáis ayudar luego en los comentarios sobre cuáles son las causas. Puedo especular de dónde viene. Llega en el momento en que el Barcelona tiene a Messi, y Messi hay que ensalzarlo, llega en un momento en que casi todos los medios de comunicación deportivos a nivel continental en América estaban controlados por argentinos. ESPN, Fox Sports, DirecTV, había un control prácticamente de la totalidad del relato por argentinos, que no entiendo por qué decidieron que había que menospreciar al Real Madrid para ensalzar la figura de Messi. Cuando debería ser lo contrario, deberíais entender que no hay que menospreciar al rival. Al contrario, hay que ensalzarle, porque así tus victorias son mejores, tus victorias son más importantes. Cuanto más importante, cuanto mejor es el rival. Es absurdo tratar de denostar, es el Madrid no juega nada y no sé qué, para luego entonces que tu victoria no tiene mérito en contra de nosotros. Pero quisieron crear ese relato alrededor del equipo antimadridista por excelencia, que era el Barcelona, que además tenía Messi, y decidieron tratar de falsificar incluso la historia. Movieron el relato del franquismo, todas esas bobadas que no tienen sentido, y yo no me lo explico, porque si hay un equipo, por ejemplo, que tiene en su ADN, en su leyenda, argentinismo, es el Real Madrid. ¿Cuál es nuestro jugador o franquicia histórico más importante? Don Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué demonios os vais en contra de un equipo que ha ensalzado, os ha beneficiado también de la figura de un argentino tan notable, tan histórico, y tratáis de menospreciarle porque queréis ensalzar la figura de este pequeñín? El caso es que permeó en la sociedad. Y esto tampoco lo podemos negar desde el madridismo. El antimadridismo es algo que existe. Yo creo que en el mundo, posiblemente, y me vais a decir aquí, ya está este, solo existen dos tipos de aficionados al fútbol: los madridistas y los amargados. Y dentro de los madridistas hay gente que a lo mejor no es seguidor del Real Madrid, pero son madridistas por valores, porque entienden qué es lo que representa el club más importante del mundo, que no es que va, es algo que va más allá de cualquier tema deportivo. Y algunos me diréis, pero no, existen tíos como Martin Lieberman, por ejemplo, que son claramente pro Real Madrid. Son la excepción. Y no solo son la excepción, se les margina.
en los medios. De hecho, Lieberman creo que ahora está pues, en su canalito de YouTube, cuando antes había sido el figurón. Le fueron marginando porque no comió de la mano del promesianismo con Ormonín y que tenía que meterse en el relato antimadridista. Y él se negó y bueno, pues le ha costado una cierta presencia en medios tradicionales. Y acudo a vosotros, que como os digo, la mayoría sois latinoamericanos. De hecho, España representa apenas el 13% de mis visualizaciones. El resto sois casi todos latinoamericanos y luego por ahí hay pues cosas residuales de otros países. Tengo de Emiratos Árabes, de Bulgaria, por ahí cosas de Corea. Que bueno, supongo que son gente que entiende el español o pone subtítulos. Pero bueno, el madridismo es universal. Pero dentro del público de habla hispana, pues quiero que vosotros tratéis de explicarme, dejándome vuestro comentario y de qué país sois. ¿Cómo veis el panorama en cada uno de vuestros países? ¿Notáis este antimadridismo? ¿Lo notáis en los medios? ¿Lo notáis en la calle? Decídmelo en vuestros comentarios porque quisiera comprenderlo de una mejor manera. Porque había la teoría de que quizás, bueno, estos son periodistas que suelen ser casi todos futbolistas frustrados, gente que no ha llegado nunca a nada. Estaba el tío Jorge Ramos, ese que le dediqué un vídeo que os pondré el link por ahí. Pero no, yo recuerdo que esto venía desde antes. Yo recuerdo en la época de los Galácticos a Kempes haciendo auténticas retransmisiones horribles, o sea, menospreciando a David Beckham y a gente así. Luego, bueno, por ahí me dijeron que es que a lo mejor era un tío que se frustró porque siempre quiso ir al Madrid y el Madrid nunca se interesó por él. No sé cuál es la causa. Lo que quiero es que vosotros tratéis de ayudarme a entender este fenómeno para ver si le podemos dar la vuelta, porque qué bonito es ser madridista. ¿Cómo vais a despreciar la posibilidad de disfrutar esta felicidad, esta forma de entender la vida tan humana? Porque estos son valores del ser humano, el tratar de mejorarse cada día. Todo lo que representa el Madrid es algo inherente a la felicidad. Así que, por favor, cada uno de vosotros que queráis colaborar con este esfuerzo, decidme en los comentarios cómo está la situación en vuestro país y por qué entendéis que pueda ser de una o de otra manera. Si os ha gustado el vídeo, además, no os olvidéis de darle like, compartirlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!